Los partidos políticos son importantísimos, sobre todo como tema en la actualidad. Están necesitando trabajar la formación de dirigentes, están necesitando cambios estructurales o institucionales y están necesitando abrirse a la gente. Estudiar los partidos me parece que es clave en la actualidad. Mira, mucho se habla de reforma política. La reforma política, los partidos políticos y los sistemas electorales forman parte de la agenda del siglo XXI. No hay calidad democrática si no repensamos permanentemente nuestro sistema federal y cómo actúan los partidos políticos en ese esquema. Claro, y los sistemas electorales tan complejos, ¿no? Parece que es un tema de difícil, digamos, comprensión cuando uno ve tantos sistemas electorales diferentes en un mismo país. Sí, sí. Para todos aquellos que son académicos, militantes políticos, para aquellos que son decisores, es necesario tener herramientas teóricas para ver qué se viene en el siglo XXI y cómo modificamos nuestra calidad democrática. Y esto es lo que venimos a ofrecer. Claro, y la decisión nuestra de incluso poner casos, ejemplos concretos, para que nuestros estudios no sean solamente para el mundo académico, dentro de una burbuja, sino para que haya realidad, ¿no es así? Que se vea la gente de todos los días reflejada en estas instituciones que son trascendentales para la consolidación de la democracia, ¿no? Y fortalecimiento. Y es el aporte y es casi una obligación moral que como académicos tenemos para hacer de acá a pensar las reformas políticas en todas las provincias argentinas. Juntos lo hacemos. Gustavo González, politólogo de la UBA. Miguel Duarte, politólogo de la Universidad Nacional de Córdoba.